Por algo que yo no hice. Yo puedo ser pipero, atracador y de todo, pero yo no soy asesino. Yo no he matado a nadie. Lo único que yo he hecho es defenderme de gente que me quieren hacer daño a mí. Y eso a mí me hace una mala persona. ¿Eh? ¿Eh? Pero oye, hey, tranquila, que yo a ti no te voy a hacer daño, nada. Ni a ti ni a tu hijo le voy a hacer daño. Tú te estás tranquila y yo no te voy a hacer nada. ¿Cómo se llama el muchachito? Isaías. Oh, Isaías. Isaías como profeta, ¿eh? Buen nombre tiene, muchachito. Ok, ¿cómo que se llama? Yo sé. ¿Me escucha? Sí. Ok, vamos a hacer esto fácil. Tú sales, me entregas la pistola y no tenemos que poner la situación cada vez peor. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Ustedes quieren que yo salga para matarme? ¿Crees que yo no sé? No. Aquí no va a morir nadie. Yo te aseguro a ti que si tú sales, yo te voy a proteger tu vida. Eso me dijo mi papá a mí. Que me iba a proteger toda la vida. ¿Y dónde está ahora? ¡Yo sé! Dígame, pa. Hágame el favor y váyase para donde su mamá, que ya me voy. Papi. ¿Qué pasó? Ahora me dijo algo. ¿Qué le dijo ahora? Que no quiero estar con ustedes. Dios mío. Mi amor, yo no he dicho que no quiero estar con ustedes. Yo sí quiero estar. Y voy a estar, siempre voy a cuidar de ti, sin importar donde yo esté. Ahora váyase para donde su madre. Vaya. Y nunca más volvió. ¿Dónde está tu papá, Isaías? Yo espero que tú no tengas que crecer sin su consejo, sin su apoyo. Porque yo sí he pasado muchos problemas. Pues no va a haber contado con él. Y mírame ahora, apuntándole a tu mamá y a ti, que no me han hecho nada. Párate de ahí, ve. No. Pero vete para allí, ve, tranquilito, vete a ver los muñequitos para allá. Calladito, tranquilo, oíste, y no salga de la habitación, Isaías. Yo, ¿se me escucha? Sí. Vamos a terminar esto, que está llegando demasiada gente aquí. Y no quiero que este show se haga más grande. ¿Tú vas a salir sí o no? Toma. Agarra la pistola, a ver, yo quiero que tú me mates a mí. Por favor, agarre eso. No. Por favor, yo no voy a hacer eso, por favor, mire. Mire, entréguese y salgamos de esto. No, agárrala, sí. que yo no me voy a dejar matar de un policía. Agarra la pistola, mátame sí. Tú. Si usted no ha hecho nada malo. Por favor, entréguese. Usted no tiene que tener miedo. Salgamos de esto, por favor, agarre eso. Es que ese es el problema, que yo no he hecho nada malo en esta vida y siempre me ha terminado a mí metiendo en una vuelta. Siempre me ha terminado metiendo en una vuelta. Y yo lo que he tenido que hacer es que tener que defenderme. Jose, ¿me escucha? Oye, Jose, vamos a terminar con esta vaina. Está llegando demasiada gente aquí. Entréguese, por favor. ¡Comando! Dime, mijo, ¿qué tú quieres? Vamos a terminar con esta vaina ya.
Yo quiero que entre aquí un periodista con una cámara y un cura. ¿Un cura? ¿Me escucha? Sí, y me entrego. Está bien, déjame ver qué yo hago. Escuché que él quiere que entre en una cámara y un reportero. Yo puedo entrar si me deja. Póngase por ahí, déjeme ver si yo consigo un cura. No. Yo no puedo exponerme de esa manera, lo siento. Padre, pero ¿cuál es el problema? Nosotros lo vamos a cuidar a usted, le tenemos un chaleco y todo para que usted pueda entrar. Es que yo no sé cuáles son las intenciones de ese señor. Comando, yo tengo una idea. ¿Y si yo me disfrazo de cura y entro a tratar de convencerlo? Usted ve, padre, esa es una buena idea. Pero en vez de entrar, puedo entrar yo, como yo sé manejar la situación. Présteme la ropa, por favor, de cura. Pero por amor a Cristo, oficial. Padre, pero usted no hace, tampoco deja hacer. Présteme la ropa. No. Tenemos una situación que usted no puede... No. Yo sé. Dime. Está aquí el cura y la periodista de la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Dime. Yo lo voy a dejar pasar, pero nada más yo quiero que sean ellos. El periodista y el cura, no quiero más nadie. Está bien, vamos a hacerlo así. Yo voy a entrar con ellos para protegerlo, tú me entiendes, pero tranquilo. Cuidado sin venta. No, tranquilo. Abre. Tranquilo, cuidado si vas a mano, Mónico. Cuidado, ahí, ¿qué dice ahí? Padre, ahí ve, ahí, tranquilo, no le va a pasar nada, padre. Bueno, no le va a pasar nada. Prende la cámara esa. Está prendida, está grabando. ¿Está grabando? Sí, mira cuánta gente hay, mira, te están viendo. Eso se ve como distorsionado. No, se ve bien, mira. Está ahí, mira, está grabando. Sí, hay de gente ahí. Mira, yo le quiero pedir perdón a ustedes aquí. Yo le quiero pedir perdón. Pero esa mujer que está ahí, vea, esa mujer que está ahí, le puede decir que yo hasta le pasé la pistola en la mano. Moy, ¿no te pasé la pistola en la mano? ¿Eh? ¿Te hice algún daño, Moy? Porque aquí andan hablando pile disparate. Mira ese muchacho de ella, esa roca de hombre. Esa roca de hombre, tranquilo allí. Se ha llevado de mí. Yo no le he hecho nada a ninguno de ellos. Porque yo soy una gente de bien. Aquí han querido meterme en medio a mí. Y yo lo único que he hecho es defenderme. Yo no maté a ese familiar. Yo no tengo ningún problema con ellos. Yo les quiero hacer un llamado. Yo no he hecho nada, padre. No he hecho nada. No, yo no he hecho nada, padre. Vea, en serio. Yo soy una gente de bien y aquí lo saben, padre, que yo no le hice nada a esa gente. Lo saben. Hermanito. Lo saben por ahí que yo no le he hecho nada. Pásale el teléfono a ella para que te grabe y siga hablando.